Bienvenidos todos. Soy Jason Mola, el superintendente de International School. Felicidades, padres, abuelos, tíos, tías. And more than anything, congratulations, eighth graders. You did it. This is our 2019-20 Bridge Walk. This is a tradition at IST, and we are proud that you guys have made it. You finished your time in middle school, and now you are moving on to high school. That is awesome. Congratulations, guys. And I want to introduce the MCs for this ceremony. First, we have Mr. Josue Gatorno, our middle school PE teacher, and we have Ms. Dania Rosales, our eighth grade Spanish teacher. God bless you guys. Gracias, Mr. Mola. Seguidamente nos dirige en una oración Mr. Eduardo Elvir, maestro de Biblia de Intermedia. Bendiciones a todos. Acompáñenme a orar en este momento. Señor Jesús, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder compartir este tiempo hermoso con nuestros estudiantes de octavo grado, Señor. Gracias, Dios, porque lo que tú comenzaste hace un par de años, tú lo estás culminando el día de hoy. Señor, y así como fuiste fiel desde el inicio, has sido fiel en cada momento. Y también creemos, Señor, que vas a seguir siendo fiel. Hoy nos alegramos y hoy celebramos, Señor, no tanto el esfuerzo humano, Señor, sino la providencia y la bendición y el favor tuyo sobre cada uno de nuestros estudiantes. Los bendecimos, bendecimos los retos que se vienen y sobre todo bendecimos cada una de las vidas en particular de cada uno de ellos. Toma el control de este tiempo y te damos gracias porque nos tienes aquí. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. En este momento escucharemos las notas de nuestro himno nacional cantado por Isabela Calix, alumna del octavo grado. Acto seguido escucharemos el himno nacional de los Estados Unidos de América cantado por Miss Banos, Miss Jacobs, Miss Mahali y Mrs. Del Cid. Generosa será nuestra suerte.
twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Este es un momento muy importante, ya que daremos reconocimiento a nuestros estudiantes que han modelado con excelencia diversas cualidades en su trayectoria a lo largo de Middle School. Daremos inicio con nuestras premiaciones. Liderazgo espiritual. Un estudiante cuyo testimonio es un estímulo para otros. Este estudiante refleja el amor de Cristo en su vida. Premio otorgado a Abraham Reyes y Dania Canales. Desarrollo de talento. Un estudiante que tiene talento en una variedad de áreas, alguien que contribuye positivamente al ambiente de la clase y extracurricularmente. Premio otorgado a Talento Atlético, Ángela Cortés, José Colindres. Talento Musical, Maya Redman, Yeshua Torres. Talento Artístico, Paola Gradis, Maika del Cid. Esfuerzo. Un estudiante que es diligente y trabajador, que es conocido por la perseverancia en cualquier tarea asignada. Premio otorgado a Diego Ortiz, Gracia Aguilera. Excelente inglés. Este premio se da a un estudiante cuyo inglés no es su lengua materna. Sin embargo, su dominio de la lengua es excepcional. Premio otorgado a Enzo Barahona, Ingrid Turcios. Madurez. Es un estudiante que es capaz de responder a situaciones en su entorno de manera apropiada y responsable. Premio otorgado a Alison Flores, Gavin Alvarado. Integridad. Este es un estudiante que es capaz de ser coherente con los valores dentro y fuera del aula. Premio otorgado a Jacobo Enríquez, Jennifer Posas. Escucharemos ahora a nuestra alumna Jennifer Posas, quien dedicará unas palabras a sus compañeros. Epicentro de esta crisis que abate el mundo entero, que pone al ser humano en evidencia en su fragilidad. Estamos culminando una fase de nuestra vida escolar para empezar una mejor. Sé que para muchos este no fue el mejor año en muchas áreas. Reconozco que para otros solo es un año más. Pero no se preocupen. Tal vez cometiste un error ayer, tal vez cometiste uno hoy, pero eso no significa que eres peor que ayer. Nuestros errores nos hacen a nosotros mismos. De ellos vienen lecciones, de lecciones te haces más fuerte, pero sigues siendo tú, y tú nos haces a nosotros. Una singular existencia tiene un gran impacto en la vida de muchas personas. Aunque siempre tengamos diversos pensamientos y opiniones, de facto, estos son la causa por las que a veces nuestras personalidades choquen. Al final del día, esas,
esos pensamientos y opiniones colectivos serán el motor a un gran invento, y ese gran invento será la inspiración para los demás. Para que lo vean de una manera metafórica, es como si fuéramos todos en un bote, viendo hacia diferentes direcciones, pero vamos en el mismo camino. ¿Saben? Este no es el final a una etapa, pensándolo bien. Es el gran comienzo a una que define nuestro futuro. No será fácil, pero tampoco es algo que no podamos lograr. Va a haber un punto en el que no obtendremos los resultados que queríamos. Tal vez sintamos que nuestro mundo se cae en mil pedazos, pero no lo está. Te aseguro que después de incontables intentos, verás por todo lo que pasaste y te sentirás exitoso. Como señaló el filósofo de la naturaleza Heráclito, el mundo se caracteriza por bastantes contradicciones. Si nunca estuviéramos enfermos, no sabríamos lo que es estar sanos. Si nunca hubiera guerra, no sabríamos valorar la paz. Nuestros sueños no se cumplirán de la nada. Hay que trabajar duro para realizarlos, pero eso no significa que no seremos felices hasta que llegue el momento. Nuestra felicidad es el saber que estamos en el camino para cumplir ese sueño. Muchas gracias. Participación. Este es un estudiante que está dispuesto a ser parte de muchas actividades y tiene el corazón para el servicio a los demás. Premio otorgado a Valeria Alvarado y Abraham Reyes. Mejor progreso. Este es un estudiante que a través de su año escolar ha mostrado mayor interés por sus actividades académicas. Premio otorgado a Patrick Peñate y Eli Valladares. Creatividad. Esta es una persona que tiene ideas frescas y únicas. Un estudiante que es capaz de tomar esas ideas y hacerlas realidad. Premio otorgado a Alejandra Franco y Fernando Emilio Vázquez. Excelente español. Este premio se otorga a un estudiante cuyo español no es su lengua materna. Sin embargo, su dominio del idioma es excepcional. Premio otorgado a Maika del Cid. Actitud positiva. Este es un estudiante que es capaz de tomar situaciones que pueden ser difíciles y darle una nueva perspectiva, siendo esta positiva. Es capaz de ver lo bueno en las personas y las cosas. Premio otorgado a Linda Castillo, Arturo Guillén. Compasión. Este es un estudiante que es conocido por ser amable y gentil con los demás. Este estudiante está lleno de misericordia. Premio otorgado a Jimena Majano y Alex Ventura. Liderazgo. Este estudiante es un modelo positivo, una persona que tiene una influencia positiva que trae grandes cambios para los estudiantes, los maestros y la escuela. Premio otorgado a Rebeca Rodríguez, Enzo Barahona. Espíritu de escuela. Este estudiante es conocido por amar, respetar y defender nuestra escuela. Este es un estudiante que se identifica con IST y apoya actividades con actitud positiva y alegre. Premio otorgado a Lauren Castillo, Fernando Emilio Vázquez. Buen humor. Este es un estudiante que disfruta el causar alegría en las personas. Esta es una persona que se ríe con otros y no de otros. Premio otorgado a Rocío Rodríguez y José Bricio. Tecnológico. Este es un estudiante que ha mostrado sus destrezas en el área de la tecnología. Premio otorgado a Andrea Mejía, Darío Zúñiga. Excelencia académica. Este premio es otorgado al estudiante que ha mantenido el índice académico más alto en los primeros tres parciales. Premio otorgado a Abraham Isaac Reyes Hogg, 99%, y Alison Flores Salgado, 96.45%.
Seguidamente, Mrs. Christine Del Cid, principal de Middle School, compartirá un mensaje especial para nuestros estimados jóvenes. Buenas noches, distinguidos invitados, padres de familia, maestros y personal de IST, y queridos alumnos de octavo grado. Es un placer dirigirme a ustedes en esta noche tan especial. Estamos viviendo tiempos como nunca antes visto, en el mundo entero. Y aunque a todos nos gustaría estar dando abrazos y saludos en persona en las instalaciones de la escuela, estoy agradecida con el Señor por la tecnología que nos permite siempre poder celebrar la finalización de middle school juntos. How do I start with you, 8th grade students? There have been a lot of changes this year, like this one. Being a streamer or YouTuber isn't a real job. And teachers now? You are a resilient bunch. You have finished your school year at home, doing digital work, watching videos of your teachers, writing newspaper articles about World War II, entering virtual classes with your classmates through Zoom or Google Meets, learning to create videos, playing Kahoot and Quiz to review class content, being creative in this new way of doing school. You have done a great job, and although it has not been easy, you have adapted and managed to finish your time in middle school. Almost. I would like to talk to you a little bit about your identity as IST Tigers. You have a lot in common with real Tigers. First, uniqueness. There are no two Tigers with the same stripe design. God created their beauty for each one individually. You too are unique, not just physically, but with your gifts and talents, likes and dislikes, strengths and weaknesses. God wants us to use our differences for the benefit of others. In 1 Peter 4:10, it says, "Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms." You can use your differences to help your peers and to encourage one another. This is even more important in the situation in which we find ourselves now. Connect by phone or by chat and use your gifts to encourage each other. Tigers leave paw prints, a mark. One can see where they have walked. You have left a mark on the heart of each of your teachers. Paw prints of love and affection. Paw prints of good questions, making them better teachers, seeking more answers. Paw prints of patience and tolerance in the teachers who put up with your crazy antics all year long. Paw prints of excellent work that will serve as exemplars for years to come. Paw prints of joy with many memories of beautiful times. Even paw prints in the hearts of everyone in the office that some of you visited a lot. IST Middle School will never be the same and will always have your paw prints. And finally, did you know that a tiger's roar can be heard for up to 2 miles? Not only in their immediate environment, but up to 2 miles away. That's like from the school to the Sula Market, or from the airport to the Cascadas Mall, or from food truckers to Metropolis on Boulevard Suyapa. That roar travels a long distance. As a school, part of our vision is to transform Honduras. You are headed to high school, and they can already hear your roar. You have a great future, and what you will learn in the next 4 years will prepare your roar and prepare you to transform Honduras. God is always ahead of you and is always with you if you are following in His footsteps and seeking Him with all your heart. He prepares the way. You choose if you want to walk on it. You are each unique and special. You have left behind a paw print in middle school, and your roar is heard even beyond high school as you prepare to transform Honduras. Now, my middle school Tigers, it is time for you to cross the bridge and enter high school. We will miss you.
Abraham Isaac Reyes Hawk, Ada Lynette Dávila Carvajal, Alejandra Sofía Franco Mejía, Alesia Rodríguez Toro, Alesia Monique Juárez Gudiel, Alex Iván Ventura Rivera, Alan Chen Wu, Alison Flores Salgado, Ámbar Marelí Vázquez López, Amy Sofía Simón Parrales, Ana María Portillo Reconco, Andrea Nairobi del Cid Salgado, Andrea Paola Brul Flores, Andrea Raquel Mejía Girón, Ángela María Cortés González, Ariana Camila Calix Rivera, Ariana Sofía Rodríguez Rodríguez, Arturo Guillén Ramos, Carlos Alberto Ordóñez Izaguirre, Carlos Eduardo Castillo Mendoza, Carlos Enrique Torres Sánchez, Dania Esther Canales Álvarez, Daniel Alejandro García Cardona, Daniela Alejandra Ventura Gómez, Darío Daniel Zúñiga Castro, David Enrique Rodríguez Núñez, Diana Lourdes Bonilla Márquez, Diego Alcides Martínez Casís, Diego Eduardo Guevara Sánchez, Diego Ricardo Ortiz Calix, Eduardo André Castro Hasbun, Eli María Valladares Valeriano, Emilio Ezequiel Fu Obando, Enzo Sijei Barahona Escobar, Fernanda Lucía Aguilar Villeda, Fernando Elías Vázquez Peñalba, Fernando Emilio Vázquez Peñalba, Gabriel de Jesús Irías Cerrato, Gavin Adrián Alvarado Funes, Génesis Sofía Alvarado Godoy, Juliana Flores Juan, Gracia Carolina Aguilera Osorto, Juliana Isabela García Ordóñez, Gustavo César Reyes Carrasco, Ian Javier Bulnes Suazo, Ingrid Elizabeth Turcios Ministro, Isa Yamil Salem Benavides, Iván André Molina Herrera, Jacobo Emilio Enríquez Chaín, Jennifer Daniela Pozas Medina, Jesuá Alessandro Torres Godoy, Jimena Lucía Majano Aguilar, Jonathan David López Matute, Jorge Alberto Rodríguez Rodríguez, José Adrián Antúnez Álvarez, José Daniel Colindres Vier, José Elías Figueroa Rodríguez,
José Fernando Mejía Rodríguez, José Luis Bricio Maradiaga, Juan David Sánchez García, Junior Alfredo Oseguera Carrasco, Carla Isabela Vallejo Izaguirre, Laura Isabela Cálix Cabrera, Lauren Alexandra Castillo Calidonio, Lennar Josué Rodríguez Aguilar, Linda Alejandra Castillo Castillo, Linda Emily Hernández García, Luis Eduardo Sánchez Torres, Luis Fernando Savillón Serna, Maika Alexander del Cid Lenahan, María Alicia Ochoa Madrid, May Fernanda Flores Saldívar, Maya Cecilia Redman Aguilar, Michelle Marie Raudales Paredes, Mirka Deyanira Bonilla Romero, Natalia Sofía Flores Castro, Nicole Marie Sánchez Lagos, Octavio André Pérez Alvarado, Octavio Enrique Mejía Casco, Paola Fernanda Peraza Reyes, Patrick David Peñate Lara, Rafael Leonardo Callejas López, Rebeca María Rodríguez López, Rocío María Rodríguez López, Ronnie Gustavo Lee Celaya, Sebastián Alessandro Molina Salgado, Sebastián Enrique Cuello Lagos, Cherlín Montserrat Munguía Ramírez, Sofía Alessandra López Vallecillo, Valeria Alvarado Ortiz, Valeria Isabel Canales Hernández, Valeria Paola Gradis Muñoz, Valerie Aileen Godoy Bulnes, Victoria Leonor Hidalgo Padgett, escucharemos a Mrs. Ivonne Vázquez, principal de High School, quien dará la bienvenida a nuestros estudiantes a esta nueva etapa de su vida estudiantil. Saludos a todos los padres de familia, quienes hoy están graduando a sus hijos e hijas de octavo grado y pasando a una nueva etapa. Soy Ivonne de Vázquez, soy la directora de secundaria y estaré para servirles. And to all of you ninth graders, I welcome you into high school. I'm really glad that we will have a chance to get to know each other and to work together these 4 years that you have
left before you graduate from high school and move on to higher education and university. We're really glad to have you, and we hope we have a great time learning, growing, and experiencing so many new things that high school has to offer. See you soon. A continuación, un pequeño mensaje por parte de cada uno de sus maestros de octavo grado, un versículo bíblico por Mrs. Aurora Varela, coordinadora del área de Biblia, y la oración de cierre por parte de Miss Jacobs, maestra de matemáticas. Hola chicos, buenos días. Hoy es un buen día para darle gracias a Dios por este nuevo paso que van a dar y para reconocer que hasta aquí, hasta este momento, Dios nos ha ayudado. Sepan que cada uno de ustedes tiene un lugar especial en mi corazón y sé que con la ayuda de Dios todo les va a ir bien. Es mi anhelo de todo corazón que ustedes se conviertan en hombres y mujeres de bien, pero que sobre todas las cosas amen a Dios con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Dios les bendiga, los voy a extrañar. Un abrazo para todos. Bye. Buenos días, octavo grado. Los felicito por esto que están logrando. Y saben, quiero recordarles que para esta nueva etapa es necesario que ustedes pongan su confianza en el gran capitán de su vida, que es Jesucristo. Él es el único que puede y que va a poder dirigirlos en cada uno de los momentos que ustedes van a atravesar. Los felicito, los quiero mucho, los voy a extrañar y espero poder encontrarme con ustedes en unos años y ver los grandes hombres y mujeres de Dios en los que se van a convertir. Dios los bendiga. Jovencitos, que Dios nuestro Creador cuide y guíe a cada uno de ustedes y les permita día a día seguir cosechando éxitos. Bendiciones. Hi, eighth grade. I just want to say congratulations and make sure that you do two things. First, take a deep breath because this was a lot. And second, make sure that you celebrate. I know this is not what you expected, but your work was not wasted. You will always be seen and remembered and heard by God. And He loves you, and so do I. Bye. Hola a todos, chicos. Ha llegado un día especial, el día que todos estaban esperando, y es que ha llegado el final de este gran proceso, pero el inicio de otro mejor proyecto para sus vidas. Gracias octavo grado por todas estas vivencias, los conozco desde sexto grado y siempre me recibieron con los brazos abiertos y pudimos generar las mejores experiencias tanto para ustedes como para mí. Gracias porque siempre encontré en ustedes una palabra, una palabra, un consejo, aun cuando muchas veces los adultos no esperan encontrar en un consejo en un joven. En ustedes siempre hubo una buena palabra para nosotros, en este caso para mí, y le doy gracias. Gracias por todo lo que vivimos, cosas buenas, cosas malas que sirvieron para disciplinarnos y para ser mejores. Y hoy les felicito en este día especial y deseo que sean como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, como lo dice el Salmo. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Hola octavo grado, felicidades porque ya pasaron a su noveno grado, terminaron finalmente este año. Dios los guarde y los bendiga y los cuide siempre. Cuídense mucho. Hasta luego. Eighth graders, raro es para mí hablar el español con ustedes, pero hoy lo voy a hacer. Ha sido un placer para poder ser el maestro para ustedes de English Literature durante este año pasado. Felicitaciones a cada uno de ustedes en su camino adelante hasta la escuela secundaria. Y a los padres también. Quiero decir que ha sido un placer para mí poder servir como un socio suyo en la educación de sus hijos. Muchas gracias y que Dios les bendiga a todos de ustedes. Hi, 8th grade. You did it. You're in high school now. You're 9th graders. God bless you all. I'm so happy that you were my students. I'm gonna miss you a lot. I know that God has big things for your lives. So I just hope that you enjoy this new adventure. Bye.
Muy buenas, jóvenes. Quiero agradecerle a Dios por la enorme oportunidad que me da de poder dirigirme hacia ustedes en esta oportunidad para felicitarlos por el nuevo logro que han obtenido, el cursar su octavo grado y pasar a un siguiente nivel, que es noveno grado. Les pido a Dios que los pueda seguir dirigiendo para que ustedes sigan dando su mejor esfuerzo. Decirles que me siento muy orgulloso de haberlos tenido durante 3 años. Dios les bendiga. Congratulations, 8th graders. I am so proud of all that you've accomplished, and I know you will continue to accomplish even more amazing things in the future. I have one more quote of the day that I hope will stick with you as you move into high school or beyond, and that is, let your faith be bigger than your fear. Take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you build a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know, you give it all you had. And I hope that you don't suffer, but take the pain. Hope when the moment comes, you'll say, I swear I live. Hope that you spend your days, but they all add up. And when that sun goes down, hope you raise your cup. I'll say, I lived.